poquito. Como no se lo he echado entero tampoco, la verdad. Bueno, Jonathan está pelando un melocotón porque nos dieron una hojita, ¿vale? Que es un calendario en el que nos indica a todos los padres del centro el almuerzo que tiene que llevar nuestros hijos, ¿vale? Y hoy martes le tocaba fruta. La fruta no es uno de sus puntos fuertes, entonces le hemos cogido melocotón, que es una de sus frutas que medio tolera. Y vamos a ver si con un poco de suerte, viendo a otros niños comer fruta, ella también se le pega algo y come fruta. De todas maneras le voy a llevar también un zumo y para que por si acaso no come nada, pues por lo menos ayude algo al estómago. No le echen más, ¿no? Con esto, yo creo que tiene. Buenos días, mi amor. Buenos días, escucha platilla. Hoy es tu primer día de cole. Uy, qué carita de dormida, mi bebé. Y vas a ir a conocer a tus compañeros de clase, a tu profe, ¿eh? Hoy empieza una etapa de tu vida en la que vas a aprender muchas cosas. Ya verás, te lo vas a pasar genial. Te va a encantar el colegio. Ay, 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 ay. ¿Una esponja? Vamos a limpiar los dientes. Una sirena. Con las sirenitas. Con las sirenitas, ¿verdad? Sí. A ver, cariño. ¿Así? Así. Los dientecitos juntos. Los dientecitos juntos. Ya, venga. Ha sido. Los dientes juntos. Una cosita que le eché en el pelo, que es un spray, que lleva árbol de té. Es con árbol de té y dimeticona. Lo que hace es facilitar el peinado sin aclarado y protege del cabello del sol. Aparte de todo eso, esto es un repelente para los piojos y desenreda el pelo. Así que está genial, aparte de que huele a fresa, pero había de... Vamos, yo lo compré en la farmacia y había de más olores de manzana y de cítricos. Y este es el que más le gusta a Martina, ¿verdad? Muy duro para si pilas netes, pues aquí tenemos, es como no, si pilas netes. No te muevas, cariño. Vale. Voy a hacer ¡ay! Me se ha caído. Un lacito, ¿vale? Ese es especie de colacito. Qué guapa vas con el uniforme. Gracias. ¿Onda? ¿Y qué llevarás ahí? Ese es para comer. ¿El qué vas a comer? Manzana. Martí, ¿ya estás preparada para ir al cole? Sí. ¿Y estás contenta? Pues sí, si me lo pone fruta es más sana, más sana. Ah, ¿qué vas a comer hoy? Fruta, manzana. Sí, ¿sí? Qué rico. Martín, ¿nos vas a echar de menos? Sí. Madre mía, mi niña, que se me hace mayor. Vas a hacer un montón de amigos, ¿eh? Sí. Martí, te voy a echar de menos. Sí. La mañana sin ti no van a ser lo mismo. Sí. Pero te lo vas a pasar muy bien en el cole, mi niña. No se me hace mayor. Vamos al cole, toma. Martí, yo puedo ir al cole también. Sí. Estoy un poco melancólica, triste, en plan de que mi niña pequeña, mi bebé, se me hace mayor. Pero, o sea, eso, no quiero llorar ni nada de nada porque no quiero transmitirle ni inseguridad ni... ni que ella piense que donde va es algo triste, no, ni nada de nada. El caso es que en realidad tengo un sentimiento agridulce. Estoy contenta por una parte porque pues Martina está creciendo, va a ir al colegio, sé que se va a pasar genial, es una niña sociable y va a estar con más niños, creo que le va a venir también pues genial. Pero por otra parte pues estoy un poco triste pues por eso mismo, porque veo que mi niña bebé se me está haciendo mayor, porque no sé si las mañanas sin ella en casa pues no va a ser lo mismo.
Y por cierto, Martina empieza hoy el colegio, día 11 de septiembre, o sea, 12 de septiembre, porque ayer 11 de septiembre eran fiestas en nuestro pueblo. Y nada, ya llevamos todo preparado, no sé, supongo que ahora tendremos que entrar a dárselo a la profe. Los libros, no, que... había que entrar hasta la puerta, dijo hoy, ¿no? Sí, y los libros que los lleva Martina. Y bueno, pues eso, nos pusieron una lista de cositas que tenía que llevar Martina al cole. Y ayer también por la noche pues tuve que rellenar un cuestionario que te da la profesora, en el que tienes que poner pues si tienen hermanos, si la niña tiene algún tipo de enfermedad, alergia, si su desarrollo ha sido normal. Y luego libros, una taza que tiene que llevar al cole pues para beber agua, que meter el babi, que tiene que tener en clase. Lo único que se nos ha olvidado son las mudas. Esta semana, hasta el viernes, lo que tiene es semana de adaptación. Una, dos, sí. ¿Y tú vas a echar de menos a la tata? ¿Eh, mía? Alejandro, déjale, ya vamos. Que se va, que se va otra clase, que no es. Allí con Vanessa. Como está la fenomenal. ¡Hola, Rafa! ¡Va! ¡A los que lo vamos! ¡Que vamos! ¡Dile adiós, mamá, que me voy a...! Bueno, ya hemos dejado a Martina en el colegio. Hace un ratito. Y ya entra súper bien. Creo que me he quedado yo. Bueno, nos hemos quedado nosotros. Claro. Peor que estábamos ahí en la ventana así. Yo es que no, es que me haya quedado mal, es que me esperaba como un abrazo fusivo de mi hija antes de entrar y tal, y la tía ha entrado y ya está. La tía, ¿sabes?, ha visto a niños entrar a la clase y ha entrado ella. Pues sí, iba a entrar a otra y todo, ¿sabes? Ha entrado tan pichi ella, ¿sabes? Y... se ha ido con Mía a casa y yo mientras voy a ir a hacer la compra. Este tipo de zanahorias me gustan mucho, sobre todo para hacerle los purés a Mía. Una patatita hermosa para hacer lentejas. Bueno, chicas, ya he hecho la comida. Hoy he hecho carne en salsa. Tenemos guisantes que he hecho aparte, porque como a Jonathan no le gusta, pues los dejo aparte y luego se los añado. Y eso, es una de las comidas favoritas de Martina. Y como, bueno, pues hoy es su primer día de colegio, no voy a hacer que coma algo que no le apetece ni nada de eso. Salsita, que la salsa es de verduras, ¿vale? Pero como ya sabéis que a Jonathan no le gustan las verduras, pues lo paso todo muy bien pasado para que él no note ni que lleva cebolla, ni ajo, ni zanahoria, ni nada de nada. Adiós, adiós. Adiós, Mía. Adiós. 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 Ay, ¿todo eso te ha pasado hoy? Mira, ¿te caes, mira? Adiós, mi amor. ¿Te vas? ¿A dónde te vas con papá? Uy, qué beso. Uy, qué beso. Uy, qué beso. ¿Todos esos son para mí? ¿Sí? Mm, qué rico está esto, está sabroso. Aquí. Muy bien, Mía, muy bien, bien. He bajado el trastero, la verdad es que es algo que siempre me da como que mucho respeto bajar el trastero, ¿no? No sé por qué me da miedo. Ya se me apaga la luz. Siempre me da mucho miedo, de verdad. Siempre voy con el iPhone ahí en plan, a ver, que no me pase nada. Y bueno, resulta que vengo a por las cajas de la ropa de invierno para hacer el cambio de armario.
No creo que hoy me dé tiempo a hacerlo, vaya. Tengo que hacer el cambio de armario de las niñas y el nuestro, ¿vale? Pero bueno, en realidad el de las niñas y el mío, porque Jonathan se hace el suyo y él sabrá las cosas que quiere sacar, las cosas que quiere meter y todo ese tipo de cosas. Pero como estamos con lo del horario de adaptación, pues hoy haré lo que me dé tiempo a hacer. A ver si puedo abrir, esperaros, que esto es un trauma. Vale, ya estoy. Pues eso. Que, madre mía. O sea, es que tenemos aquí de cosas. En fin, pues eso. Os voy a dejar por aquí. A ver si encuentro la caja de las niñas y la mía. Lo que no sé muy bien es cómo lo voy a subir ahora que lo he pensado. Creo que cogeré primero la mía, luego la de las niñas. Y eso, que hoy con el horario de adaptación, que Martina va unas poquitas horas al colegio, pues no me va a dar tiempo a hacer todo. Pero bueno, si no, pues lo dejo para mañana o solo hago el cambio de armario mío y mañana el de las niñas. No sé, de alguna manera me organizaré. Llegar ya casi la primavera y ya me entran las prisas y las ansias por cambiar los armarios. De verdad, y eso que todavía hace calor. No sé, yo soy así de agonía, ¿sabes? Y cuando se me mete una cosa en la cabeza de tengo que hacer esto, lo tengo que hacer ya mismo y ahora. Voy a sacar la bici de Juni. Tengo pensado comprar una silla de estas que se acoplan atrás de las bicicletas para poner ahí a Martina o mía cuando sea más mayor y salirán con la bici y tal, o llevarla al cole por las mañanas. Creo que es buena idea. Lo tengo que ir a mirar al Decathlon a ver qué tal me sale. Tengo que comprar cajas de estas de plástico y organizarla en cosas de plástico, porque esto es un follón. Pero bueno, vamos allá. A ver, dile lo que has hecho en el cole. A ver, ¿has entrado al cole y qué ha pasado? ¿Sí? ¿Y qué has hecho? A ver, cuéntanos. Un pata aquí, el parque, a cole, en todo eso. Todo eso. ¿Y has pintado? Sí. ¿Y qué has pintado? ¿Esa? Esa pegatina de la frente, esa no se la dan a cualquiera, ¿eh? Que te has portado genial. Toma, esa no se la dan a cualquiera, ¿eh? ¿Y te has hecho un amiguito nuevo? No. ¿No? ¿Hay niñas? Sí, yo y hay niñas. ¿Se llaman? Sí. Ah, lloraban algunos. Sí. ¿Sí, hay algunos que les has dicho algo? Sí. Que no pasa nada, ¿verdad? ¿Y tú has llorado? Sí. No mientas. No, pero no, yo no he llorado. Ya, ya sé que no has llorado. ¿Tú no has llorado? ¿No echabas de menos a mamá y a papá? Pues sí. Pues sí. Pero he aguantado, ¿verdad? ¿Mañana quieres volver al cole? Sí. ¿Sí? Qué bien. ¿Y volver a pintar con la profe? ¿Sí? Qué divertido ha sido el cole, ¿verdad, cariño? ¿Mía? ¿Has echado de menos a Mía? Ay, trae mi mamita, Mía. Ah. ¿Le has echado de menos a Mía? ¿Pero rico? Y ahora estamos dando un paseíto, ¿verdad? Un paseíto y ya ha sacado a Osito. Si vemos unos pantalones de chándal en color azul para Martina, porque los que compramos del uniforme le vienen extremadamente grandes, ¿vale? Lo malo de este cole, que los uniformes los tienes que comprar en una página web en internet. ¿Y qué pasa? Pues que no ves ni cómo de largo son, ni nada de nada. Porque mi hija, por ejemplo, es alta, pero es muy delgada. Entonces no sabemos si le va a venir de cuerpo bien, o le van a estar cortos, o le van a estar largos. Entonces nos arriesgamos un poco a cogerle la talla a 4 años. Y bueno, la camiseta, el uniforme de verano y la chaquetilla, pues tiene un pase, pero es que el pantalón es larguísimo. Esta tarde ya está, luego llegar a casa y acostarse Martina pronto, que la estamos a... Normalmente no tiene rutina, pero estos días sí le estamos poniendo la rutina. Duerme bastante, duerme 10 horas y media y luego una siesta de una horita, horita y media. Y yo creo que es adecuado para Martina. Nada más, mía, Martina. Marti, estás como una rosa. ¿Qué haces para tener esa piel? Dormí mucho la siesta. Tiki, tiki.
Más cosas respecto al cole que nos hemos contado. En un principio teníamos pensado dejar a Martina en el comedor. Como ya os habíamos comentado en otros vlogs, la verdad es que lo veíamos una muy buena opción porque, bueno, por varios motivos. Una es que va a comer de todo, va a comer variado, incluso cosas que a priori no come porque no le gusta o nos cuesta muchísimo que lo coma, pues viendo a otros niños que comen eso seguramente pasa. Resulta, bueno, el caso es que yo pensaba que nada más comer yo podía ir a recoger a mi hija y llevármela a casa, pero sin embargo tienen un horario en el que tú tienes que, o sea, todos los padres tienen que ir a recoger a los niños del comedor a la misma hora, que sería sobre las 4 o así. Entonces al final hemos decidido no llevarla al comedor, porque si hubiese sido comer y yo me puedo llevar a mi hija, no hubiese habido ningún problema, yo la hubiese dejado a comer. Pero dejarla tantas horas en el colegio, siendo su primer año, a ver, pudiendo estar yo en casa, obviamente si trabajásemos los dos fuera de casa, pues no nos quedaría otra. Pero la verdad es que Martina todavía está muy acostumbrada a echarse la siesta. Por ejemplo, hoy se ha echado una siesta que flipáis, porque claro, hoy ha madrugado y ella está acostumbrada a echarse su siesta. Entonces el no echarse la siesta a ella, pues le trastorna mucho. Entonces no, al final no va a ir al comedor. A lo mejor el año que viene cambiamos, pero este año no. Y nada, también la profesora nos ha dicho que ha pedido el pis, o sea que ha ido al baño, ha hecho pis, que nos preocupaba un poco porque Martina ya controla muy bien el tema de los esfínteres, pero sí que es verdad que cuando está con sus primas o lo que sea, se entretiene mucho jugando y por no parar de jugar e ir al baño a hacer pis, pues a lo mejor se hace pipí encima. Básicamente eso, la profesora nos ha dicho que muy bien, que no había llorado ni nada. La verdad es que la profe me cae bien, o sea, verdad, me transmite confianza. Y nada, pues eso, básicamente, a ver, es el periodo de adaptación. A partir del lunes que viene, 18, van todo el día. Que ahí es cuando ya lo notaremos más y ella también lo notará más, el estar muchas horas fuera de casa. A ver, hemos cogido estos dos leggings para el cole. ¿De largo bien? Sí. ¿Sí? Para mientras. ¿Sabes? Para mientras, hasta que le valgan los otros, ¿no? Hasta que vayamos bien, no le valgan los otros. Seguramente a los 3 meses. Hemos cogido estos por 9 euros, pero dos están a 16,99. Y luego estaba mirando estas chaquetas, porque las necesita así, azul oscura o rojo como el uniforme, así que pero no me convence. Hola. Hola. Hoy el papi ha comprado dos libros, uno para su niña pequeña y otro para su niña grande. Mira. A Martina este, que a mí la verdad es que los libros así de personajes no me hacen mucha gracia. Pero bueno, a Martina le ha gustado y estaba muy barato. Va contando un cuento, mira. Cada este le va contando una. Va contando una parte del cuento. Una historia. Y este para mía. ¿Verdad? Bombón. Que es súper bonito, la verdad, Muy bonito. Sí, además, mía lo tiene baboseado. Le ha dado por tirar todo el carro y así vamos seguros. Lo tiene baboseado. Es verdad. Mía, cotillas. Aquí cerca. Mi dinero está. Luego lo leemos esta noche. Antes de dormir, ¿vale? Antes de dormir lo leemos. Se está haciendo un selfie con su móvil de plástico. A ver cómo te haces un selfie, Martí. ¿A Instagram? A ver, que lo está desbloqueando. ¿Me tienes que dar de sí la camiseta? A ver, que te vas a partir la cadera, chica, con esas poses. Un selfie. Un selfie.
meter un pez. Cuchufletillas, ahora después de lo que es el baño y la rutina del baño, en cremarlas, hacerlas un masajito, a ver si se relajan, cepillarles el pelo, ponerles el pijama, echarles coloñita y todo ese tipo de cosas, pues ya prácticamente vamos a cenar, vamos a hacer la cena y ya pues a dormir básicamente. Y ya es hora de la tetita, ¿verdad, hija? Después de un buen baño y después de la rutina del baño... En el reino de Arendel. No, ya no había uno, podía esta y esta, ¿vale? Vale. Elsa tenía un don. Podía crear nieve. Un día, mientras jugaban, Elsa hirió sin querer a su hermana. Elsa tenía miedo a volver a herir a su hermana. Ana se quedó prendada de uno de los invitados, el príncipe Hans de las Islas del Sur. Su sacrificio había sido un acto de amor verdadero, cumpliendo la profecía del troll. Ana empezó a descongelarse. En cuanto a Hans, Ana le propinó un merecido puñetazo. ¡Quiero más! ¡Yay! ¡Ana! No, Ana a dormir, cariño.